Audio Jungle. Buenas noches, les doy la bienvenida a este décimo episodio de Un Camino de Vida. Vamos a hacer hoy nuestro cierre de nuestra primera temporada. Le damos las gracias a Protec Oaxaca por apoyar la producción de este programa junto a Estudio Rossi. Y sobre todo vamos a dar la bienvenida y las gracias al profesor Mauricio Eduardo Coello por participar, por aceptar la invitación esta noche de estar con nosotros. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, profesora. Un gusto poder estar esta noche con usted. Bueno, como en todas, gracias. Como en todas las nuestras entrevistas, bueno, vamos a dar un breve resumen de su currículum, si me permite. Tenemos esta noche como invitado al profesor Mauricio Eduardo Coello, quien inició la práctica de las artes marciales en el año de 1996 en Mudukwang, Taekwondo. En el 2001 inicia la práctica de Bonsul y de Hedum Kondo, siendo uno de los pioneros de estas artes marciales aquí en Oaxaca. Participa como competidor en la selección de Mudukwang en México, en el World Taekwondo Festival y en el World Korea Taekwondo Open Champion en el 2001 en Corea. Así también en el 2005 queda en primer lugar en formas en la categoría de cintas negras en el primer campeonato nacional de Hedum Kondo organizado por la Federación Mexicana de Hedum Kondo. Inicia la práctica del Hapkido en el 2010. Así también inicia la práctica de Kali Esgrima Silat Jeet Kune Do, Wing Chun y Muay Thai en el 2011. Es cofundador de la Federación Mundial de Artes Marciales Policiales en el 2011. En el 2014 tiene el primer contacto con Sifu Randy Williams y con quienes posteriormente se convertirían en sus profesores de Wing Chun de CRCA México. En el 2016 se afilia a Kido G Hapkido México. En el 2017 inicia el programa de Muay Wurang, Muay Thai, bajo la instrucción del CRU Luciano Vargas y la Federación Mexicana de Muay Thai. Fue instructor operativo en la Academia de Policías de aquí del Estado de Oaxaca, en el área de defensa personal, policial, manejo de bastón policial, acondicionamiento físico y uso racional de la fuerza, siendo realizador del manual del uso de la fuerza para el Estado de Oaxaca. Es agente capacitador externo certificado por la Secretaría de Trabajo para impartir el curso en materia de seguridad y adiestramiento policial y defensa personal. Actualmente forma parte de la plantilla de instructores del CETSE en materia de seguridad pública y aplicación de evaluadores en materia de la función policial. En este año, en el 2021, inicia un curso de formador de líderes de grupo de Pequititircia Cali, Latinoamérica, dirigido por Mandala Fernando Pereira, director técnico de Pequititircia Latinoamérica, y el guru Rafael en la enseñanza y técnica. Pues muy breve el currículum, porque sé que hay más por mencionar, pero bueno,
Con esto vamos a comenzar. Muy buenas noches, profesor. Dígame, ¿cómo es que comienza usted su camino dentro de las artes marciales? Pues mira, yo inicio la práctica de las artes marciales en el año de 1996, el 22 de enero de 1996, cuando se abre la escuela de Mudo Kwan Universidad, aquí cerca del fraccionamiento Rosario, que es donde tienen su casa y su gimnasio para todos. Gracias. Y, bajo la tutela del profesor David Martínez Vázquez, y en ese entonces el profesor estaba difundiendo el sistema de Mudo Kwan, de Taekwondo, y abre esa escuela aquí en el periférico, cerca de la tienda Chedraui. Y por un familiar yo me entero de que se abre la escuela y voy un día viernes con mis papás a pedir informes. Y ya me dan informes y todo. Y cuando ya estoy saliendo de la escuela, mi papá se despide del profesor, hasta luego ingeniero, ah, hasta luego profesor. Y así como que me quedé sorprendido de que ¿y tú conoces al profesor? Y sí, pues ya lo conocemos, hay unas amistades. Y ¿por qué nunca me dijiste que daba clases de artes marciales? Y, ah, pues porque nunca pensé que te iba a interesar, ¿no? Y eso fue un viernes. Al siguiente lunes, 22 de enero, ya llego a la escuela y me inscribo. Y es como inicio así la práctica del taekwondo en Mudo Kwan. Ya posteriormente esa escuela es traspasada a otro profesor, el profesor Leonardo Figueroa. Y yo sigo a mi primer profesor. Él se va, tenía dos escuelas que eran en ese entonces Mudo Kwan Madero y Mudo Kwan Universidad. Traspasa Mudo Kwan Universidad al profesor Leonardo. Él se va completamente de lleno a impartir clases en Mudo Kwan Madero, prácticamente a una hora de distancia de mi casa, ¿no? Y yo sigo a mi profesor, me voy con él hasta Mudo Kwan Madero, y ahí me quedo con él hasta el año de 1998, que es cuando él decide irse de aquí del estado para radicar en Monterrey, que es de donde era donde es su esposa. Entonces él se muda con toda su familia para Monterrey. Y yo me quedo todavía un tiempo en Mudo Kwan Madero. Ya como eso de unos meses, decido cambiarme de Doyang y tomo la decisión de regresar a mi raíz, que es la escuela de Mudo Kwan Universidad, por ahí del 99. Entonces, llego, platico con el profesor Leonardo y él me acepta como su alumno, ya siendo yo cinta roja Jebidan, ya a un paso para la cinta negra de Taekwondo, y me acepta y comienzo una segunda etapa de entrenamiento de Taekwondo, ¿no? Con él, que es mi segundo profesor, profesor Leonardo Figueroa, y con él se abren muchas posibilidades. Me tendió mucho la mano, me exigió mucho, porque en su momento cuando llegué para platicar con él que quería hacer mi cambio, yo ya tenía un grupo de alumnos aquí en el fraccionamiento Rosario, por ahí del 99 se inició el grupo, y él me dijo que era una responsabilidad muy grande, que me tenía que preparar si quería yo llegar a ser profesor. Entonces, con su apoyo de él y el entrenamiento, y con él me graduó como cinta negra en Mudo Kwan en el año 2000, y me motiva a tomar los seminarios de aspirante a profesor de Mudo Kwan, que en ese entonces eran 2 años de seminarios. Y él me dice que si quiero ser un profesor bien preparado y con la ética profesional correcta, que la mejor manera es la preparación y la capacitación. Y es así como me envía él a los seminarios de aspirante a profesor. Y ya posteriormente, dentro de la misma institución, se inician las prácticas del arte marcial, primero conocido como Bong Sul,
que ahorita está muy de moda, casi todos andan haciendo por ahí Bunzl, pero en el año 2000, 2001 es cuando en los seminarios de aspirantes a instructores y profesores de Mudo Kwan, el profesor Kukuan Kim, él es el que introduce la técnica de Bunzl a México. Entonces tuvimos el orgullo de ser de los primeros en aprender el sistema y aquí en Oaxaca también. Y eso fue por ahí 2000, 2001. Ya en el 2001 igual, por iniciativa del Grand Master Dai Guanghong, es que se le hace la invitación en ese entonces al presidente de la Federación Mundial de Hedon Komdo, el profesor John Ho Kim, a venir a dar una exhibición de Hedon Komdo a México en uno de los torneos, en el Torneo Nacional de Mudo Kwan, me parece, que se hace una exhibición masiva de Hedon Komdo. Entonces, muchos de los profesores quedaron entusiasmados y de ver que era ese sistema que manejaba el sable coreano. Entonces, en el año 2000 se inicia la práctica del Hedon Komdo en México y la Federación Mundial en ese entonces designa al profesor Jante Kim como instructor para Mudo Kwan en México. Y en el año 2001 se gradúa la primera generación de cintas negras de Hedon Komdo en el país, incluidos ahí profesor Kim, profesor Alejandro Ramírez Escalante, profesor por ahí varios, profesor César de Puebla, profesor más Vicente Trejo de Mudo Kwan Central, profesor Reséndiz y varios, pero en Querétaro hubo mucho también cintas negras. Y posteriormente, ya que se hace la primera generación de cintas negras de Hedon Komdo, se abre la convocatoria en general a todos los estados para que para empezar a difundir el sistema. Y es como aquí los profesores en Oaxaca, el profesor Manuel Torres, el profesor Alfredo, tomaron en uno de los seminarios de Mudo Kwan de profesores, el profesor Yante les da una clase de Hedon Komdo. Entonces ellos son de los primeros en pedir, en levantar la mano para que se empiecen a enseñar el Hedon Komdo fuera del Distrito Federal en ese entonces. Entonces se conforma un grupo de profesores de aquí de Oaxaca, el profesor Alfredo Torres, profesor Manuel Torres, profesor Leonardo Figueroa, profesor Ramiro López, profesor Lebaño Perzabal y su servidor, que fuimos los primeros, los pioneros en hacer Hedon Komdo aquí en el estado de Oaxaca. Al principio, Mudo Kwan Central designaba a un profesor, casi los cursos eran prácticamente cada fin de semana, ¿no? Entonces, cada fin de semana venía un profesor distinto, que ahora sí que el que tuviera la disponibilidad de tiempo, pero ya transcurrido dos exámenes que habíamos hecho, que éramos cintas verdes, le tocó en ese entonces esa ruta al profesor Kukuan Kim venir a darnos clase y pues nos dio una golpiza tremenda en ese seminario. Y acordamos entre todos, nos gustó la forma en que nos les enseñó, más técnico, más fuerte su forma de entrenar, nos gustó mucho y decidimos entre todos hablar con él y pedirle que nos tomara como alumnos ya directamente suyos, ¿no? Para que ya no estuvieran mandando a otro profesor, sino que tomáramos una línea. Y ya no se modificara la enseñanza. Entonces él le gustó la idea y nos aceptó como su primera generación de alumnos directos en Hedon Komdo en México, hasta graduarnos como cintas negras en el año 2004. El examen fue en Querétaro. Ahí es cuando hubo un cambio de Federación Mundial a Federación Internacional de Hedon Komdo que preside el profesor Najanil. No, en ese entonces, fuimos la tercera generación de cintas negras en el país. Ya
afiliados a Federación Internacional de Jadon Kondo, y siendo la primera generación de cintas negras del profesor Kim, como alumnos directos, y la primera generación de cintas negras aquí en Oaxaca. Ya posteriormente, siguiendo con mi preparación dentro de las artes marciales, en el 2010 inicio la práctica del Hapkido, en la línea de Shimu Hapkido, bajo la tutela del profesor Óscar Omar Sánchez Gómez, que es el máster séptimo dan de Hapkido, en el año 2010. Previamente ya había tenido un acercamiento en la enseñanza del Hapkido cuando entrenaba con el profesor David Martínez, en la escuela de Mudo Kwang Madero. Había un alumno, un muchacho alumno de él que se llama René Santos. Él era cinta negra de Hapkido, me parece que en la línea de la World Hapkido Association. Él había sido alumno, de los primeros alumnos de mi maestro aquí en Oaxaca, hasta llegar a cinta roja, marrón, que no existía la roja, llegó a cinta marrón, se fue a Estados Unidos, en Estados Unidos siguió practicando la línea de Hapkido, y después regresó a Oaxaca, buscó a mi profesor, y siguió entrenando con él, y viendo que era una persona pues, increíblemente hábil, René, y aprovechando su conocimiento en Hapkido, él nos empieza a dar clases de Hapkido dentro de las clases normales con el programa de Mudo Kwan. Entonces, pues prácticamente todas las bases de Hapkido que se podían aprender en su momento, las tomamos de él en una primera instancia. Y ya pues eso nos ayudó bastante a que cuando conocimos al maestro Óscar Omar Sánchez, pues lo que son las caídas y proyecciones ya no fue tan complicado, ¿no? Sí era un poquito bastante fuerte el sistema de Shimu Hapkido y la enseñanza de Master Oscar, pues sí era bastante doloroso, ¿no? Y me acuerdo que en el 2010 que nos integramos, pues ya llevaban ellos el grupo de Hapkido formado por el profesor Mario Taboada desde el año 2008, ¿no? Que él fue el pionero del Hapkido aquí en el estado de Oaxaca, trayendo al máster Óscar Sánchez, ¿no? Formando un grupo como tal. ¿Por qué un grupo como tal? Porque se tomó desde cero a la gente, independientemente de que hayan sido, como muchos éramos cintas negras, bueno, posteriormente los primeros eran cintas negras de Taekwondo, alumnos del maestro Taboada, se tomaron desde cero, no se les contó su grado de Taekwondo como debe de ser, e iniciaron de cero en la graduación en ese entonces, bajo el sistema de Shimu Hapkido, a diferencia de por ahí que dicen, ah, pues llegamos de Hapkido y tú tienes certificado de cinta blanca, no, pues me brincaron de blanca hasta negra, ¿no? Y nunca pasaron por ese proceso de enseñanza, ¿no? Como cualquiera que se afila a una escuela y ya le dan el grado, tal vez, ¿no? En ese entonces, pero Es como debe sí de lleva. ser, ¿no? Inicias en Sí, un pues. nuevo, en una nueva sistema, un nuevo arte marcial y pues tienes que empezar desde blanca, o sea, desde los principios, vamos. Sí, de hecho, igual cuando se inició la práctica del Jadon Kondo, a pesar de que los profesores, Alfredo García, Manuel Torres, profesor Leonardo, eran ya altos grados aquí en Mudo Kwan, que es de reconocer esa humildad de agarrar y quitarse la cinta negra de séptimo, octavo dan, y decir, empiezo de blanca un nuevo sistema, ¿no? Y en ese entonces, pues todos éramos cintas blancas parejos, ¿no? Sí, dándole el reconocimiento a ellos por su antigüedad y todo lo demás, pero es algo de admirarse, ¿no? El saberse ignorante, se puede decir, en ciertas áreas y decir, voy a empezar de cero, ¿no? Claro. Y formándome mi camino, ¿no? No llegando y exaltándose de que, ah, yo tengo tal grado y porque ese grado lo tengo, me lo tienes que revalidar en tal cosa, ¿no? Pero pues así, al menos en nuestra formación siempre ha sido así. Si vamos a empezar algo, si voy a empezar algo, empezarlo desde cero, desde los básicos. Aunque ya se digan por ahí, es que tú ya tienes experiencia, que es tu cosa, pues no, ¿no? Siempre por ética profesional vamos a empezar algo nuevo, empezarlo bien, ¿no? Ganarse lo que es
el lugar en cada situación. Ya de ahí, eso fue el 2010 que entablamos la relación con el máster Oscar Sánchez. Hasta la fecha él sigue siendo nuestro maestro de Hapkido. Ya con él, posteriormente, en el año 2016, por ahí por situaciones adversas a nosotros, cambiamos de organización de Shimu Hapkido a afiliarnos a la organización de Kido G en México, que, pues para nuestra fortuna, dirige mi maestro, profesor Kukuan Kim, ¿no? Ya después de un tiempo de separarse, cuando él sale de Mudukuan e inicia su propia organización, ahí nos separamos y ya después de muchos años volvimos a reencontrarnos, pero en la cuestión de Hapkido, ¿no? Entonces nos afiliamos en el 2016. Él vino a hacernos examen de cintas negras a todo el grupo del profesor Mario Taboada, del profesor Oscar, y nos evaluó en un fin de semana para la graduación para cinta negra para Kido G, ¿no? Y la afiliación para ver realmente las habilidades que teníamos. Y pues yo creo que no dejamos en mal al maestro Oscar. Y ya del 2006 a la fecha estamos afiliados y bajo el escudo de Kido G. O sea Y que claro. fueron prácticamente, perdón maestro, fueron casi 6 años en aproximadamente el transcurso que se llevaron del comienzo de lo que fue el Hapkido. Así, al menos para tu servidor, sí. Nosotros iniciamos en el 2010, 2016 hicimos examen para cinta negra, que debimos haber hecho examen desde mucho antes, pero por ahí hubo unas dificultades con otras personas, pero ahí, por ejemplo, el profesor Taboada, que ya llevaba desde el año 2008 entrenando, profesor Gerardo, profesor Adán, que son los más antiguos dentro del grupo. Entonces ellos llevaban desde el año 2008 ya haciendo Hapkido con el maestro Oscar. Entonces, hay más por cuestiones administrativas y burocráticas, pues no se pudo alcanzar la cinta negra dentro de la organización de Shimu Hapkido. Pero te digo, ya después nos afiliamos con el profesor Kim, y tras el examen y la evaluación de los conocimientos y certificarnos que realmente teníamos el grado que ostentábamos en ese entonces, pues él decidió pues afiliarnos a Kido G y certificarnos como cintas negras, ¿no? Después del examen, que también fue bastantito pesado, porque si nos llevamos pues prácticamente pues 2 días, ¿no? De evaluación. Y ya ahí, pues en mi trayectoria marcial, 2010 fue el inicio del Hapkido, y 2011 inicio la práctica en arte marcial filipino, Kali Eskrima y Silat, ¿no? Ahí fue curioso, la anécdota es curiosa porque dos de mis alumnos, Alex y Martín, alumnos de Hedon Komodo, por ahí del 2005, yo compraba mucho la revista de artes marciales que dirigía el señor Juan Chía, y donde salía mucho el máster Ángel Postigo, ¿no? Con muchos artículos de arte marcial filipino, Kali, Eskrima, Harniz. Pues yo leía mucho la revista, y hasta que en una ocasión en el centro, caminando por la calle, vi un letrero, un cartel anunciando un seminario del gran máster Richard Bustillo aquí en Oaxaca. Entonces ya dije, va a venir el gran máster Richard Bustillo, por las revistas y todo lo había visto. Y por más que busqué la dirección, fue el único cartel donde estaba pegada ahí en el centro, pues tenía arrancada la dirección y los teléfonos de contacto, ¿no? Entonces, por más que traté de investigar y todo, pues en ese entonces no había mucha forma de comunicarse, como el Facebook, WhatsApp y todo lo demás, sino a ir por el periódico, el radio o de boca a boca. Pero pues no encontré quiénes son los que estaban organizando ese seminario en ese entonces. Y dije, pues ya, ni modos, ¿no? Pasó la oportunidad, me quedé con las ganas de participar y de conocer a Richard Bustillo. Y veo en una de las revistas de artes marciales, que hacían un directorio nacional de escuelas, y veo que
está la dirección de una sucursal de Artes Marciales Unidas, que era la escuela es la escuela del maestro Ángel Postigo. Hay una sucursal en Oaxaca, ¿no? Y ya veo ahí la dirección, cinco señores y tal. Y yo dije, ah, pues es aquí cerca de mi escuela, aquí en el fraccionamiento Rosario. Entonces, fui un día, no encontré la dirección, vi que estaba cerrado y prácticamente estuve yendo, yo creo que unos 2 o 3 meses, por lo menos una vez a la semana, los días que no daba yo clases aquí en mi dojang, o antes de dar clases, terminaba yo de dar clases y me iba corriendo a ver si encontraba abierto, pero pues no, nunca encontré abierto el gimnasio. Y hasta que una vez vi saliendo a una persona de donde estaba rotulado el gimnasio, y dije, ah, me bajé y le pregunté, yo, oiga, disculpe, estoy buscando la Escuela de Artes Marciales Unidas de Cali Escrima, y me dice, no, ni lo sé, ni conozco, ¿no? Yo, pero pues aquí está pintado, ¿no? Sí, pero yo desconozco, ¿no? Ya después, conociendo al profesor, nos contó la historia. Pero pues dijeron, pues a lo mejor ya la cerraron, se fue el profesor y se cambió, ¿no? Y me quedé otra vez decepcionado de no poder comenzar a practicar Kali Escrima. Y digo, posteriormente, en el 2005, yo creo que eso fue como en como por ahí del 2001, 2002, ya posteriormente con mis alumnos Alex y Martín platicando de artes marciales y de las variedades diferentes, sale el tema del arte marcial filipino y me dice, no, pues yo conozco a un profesor aquí en Oaxaca que es el que enseña ese tipo de artes. Dice. Ellos ya habían entrenado Kung Fu y él también había sido el maestro, había sido o era practicante de Kung Fu. Y si no, pues nosotros lo conocemos por el Kung Fu y él es el arquitecto, se llama José Luis Coutinho Natarén. Y él es el que está dando las clases de arte marcial filipino, nosotros lo conocemos y de hecho, en ese entonces me contaron los detalles de un accidente que le había pasado, y ahorita no está dando clases y tan tan, y volví a ir otra vez a buscar la escuela y pues no encontré, yo creo que como estaba lastimado, pues ya, otra decepción también y ya hasta el 2010. Estando en la Academia de Policía de aquí de Oaxaca, conozco a un muy buen amigo, que es el maestro Francisco Canseco, y platicando el tema, dice, no, pues yo hago Cali, entreno con el gurú José Luis Coutinho, y cómo, ¿no? Pues yo le conté la historia y cuántas veces había ido a buscar, y no, sí, se lastimó y todo, pero es que en ese entonces se cambió de escuela, cerró la escuela, hubo muchos problemas, dificultades, y me dice, pero vamos a entrenar nosotros. Entonces, mi primer acercamiento con el arte marcial filipino, con el Cali, es con el maestro Francisco Canseco, le ayudaba yo a entrenar, me daba unas golpizas, porque así era el entrenamiento con ellos. Después de un tiempo de estar entrenando con él en la academia, en el 2011 me invita para que lo ayude a hacer sparring, hacerle de su muñeco, de su dummy, en una exhibición que organizó el sensei doctor Bernardo Cruz Ramírez, que es el fundador del Aikido de aquí en Oaxaca. En ese entonces, cuando había pasado un desastre ahí en Japón, que la exhibición se llamó Unidos por Japón, en el 2011, me invita, dice, ayúdame a dar la exhibición de Cali, yo te aplico las técnicas y todo, y ahí te presento al arquitecto José Luis. Y ya llegamos y todo, él me presentó, el gurú me vio así como que, ¿y quién es, no? Ya les ayudé a hacer la exhibición y todo, sí, más o menos, y profesor, yo soy tal persona, quiero entrenar arte marcial filipino, entonces, ah, muy bien, ya me dio su dirección y me dice, cuando llegues toca la puerta, dice, ¿no? Y me explica ahí que te abra, porque pues no. Las clases son privadas, no es una escuela abierta al público. Y ya eso fue un fin de semana, y el siguiente martes, que tenía libre el horario, llegué en la tarde a platicar con él, ¿no? Entonces yo le conté, y tengo varios años buscando, y siempre toqué en la casa de aquí a un lado, ah, sí, dices que problemas,
Digo, me dijeron que pues, usted no existía. Y, sí, dice, cuestiones ahí con los dueños de ese local donde se rentó al principio. Y ya después de un interrogatorio bastante largo, pues él me acepta bajo su tutela en el arte marcial filipino, en la organización que era que es de Artes Marciales Unidas, que era Cali Triangle, y el sistema de Kakoi 12 pares. Hacíamos ahí también algo de Pekiti-Tirsia y algo de Lameco. Y ya el sistema de Silat que se manejaba, él tiene un sistema que se llama Balisongo Silat. Y hacíamos Wing Chun, Jeet Kune Do y Muay Thai. Entonces, ellos venían bajo la línea de Danny Nosanto. Entonces, su sistema de Danny Nosanto conjunta varias artes marciales, ¿no? Entonces, todas esas están dentro del programa oficial. Entonces, también Master Ángel Postigo lo maneja de esa forma, o se manejaban estos de esa forma. Ya fue así como tuvimos, o empezamos a tener contacto con diferentes artes marciales. Ya después de un tiempo, pues por las áreas del destino, ya nos seguimos entrenando bajo la tutela del profesor José Luis Coutinho, pero sí creo es de las personas que más ha influenciado en mi forma de pensar y en desarrollar mis habilidades, ¿no? Siempre ponía mucho énfasis en no en técnicas, sino en desarrollar las habilidades para ir siendo mejores practicantes de arte marcial, independientemente del sistema que fuera. Las habilidades tenían que mantenerse, ¿no? Y nos abrió mucho las puertas posteriormente con diferentes organizaciones, porque lo que se veía era el desarrollo técnico y las habilidades, y pues sí veían que sí teníamos la capacidad, ¿no? Eso le agradezco mucho al gurú José Luis, todo ese empeño. Y los entrenamientos eran muy duros, ¿no? Eran muy pesados. Creo que con él es uno de los que más empeño se le ha puesto en el entrenamiento, porque prácticamente entrenábamos 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, prácticamente diario. Y unas anécdotas muy bonitas de en estas fechas, que llegábamos a entrenar 24 de diciembre en la noche, pues prácticamente Los éramos los días únicos festivos. días festivos, 24 y el 31, ¿no? Que él nos llamaba para entrenar y vamos a entrenar el 31, sí, profesor, aquí estamos. Y fueron varios años que hicimos eso, ¿no? Ya lo estábamos haciendo en tradición y ya después, pues por azares del destino, pues ya los caminos se separaron. Y ya en el 2000, fue como por el 2014, 2015, 2014, igual. El profesor David Villavicencio organiza el segundo seminario internacional de Wing Chun con Sifu Randy Williams, y es cuando tenemos nuestro primer acercamiento con el Sifu Randy y con los que conocimos a los que posteriormente serían nuestros maestros de Wing Chun, el Sifu Mauricio Lluís y el Sifu Asghar Paniagua, ¿no? Entonces ahí los conocimos primeramente, ya después. En otros seminarios que organizó Sifu Asgar, llegábamos también y en una consulta médica que tuvo Sifu Randy allí en Querétaro, nos invitó a ir, lo fuimos a ver antes de que superara, estuvimos con él ahí en su operación y pues prácticamente designó a Sifu Mauricio como nuestro maestro directo de Wing Chun de CRCA aquí en México. Y ya posteriormente también nos adoptó Sifu Asgar Paniagua como a sus aprendices también en Wing Chun de CRCA, y con ellos hemos complementado y aprendido más acerca del Wing Chun, ¿no? Desde la perspectiva de Sifu Randy Williams. Y en el 2000, por ahí del 2017, me parece. Igual, ya después de haber practicado pues, algo de Muay Thai con el gurú José Luis, y después de, bueno, lo te digo, con todas las revistas, y desde pequeño leí revistas de artes marciales, no fui muy afín a Bruce Lee o al Kung Fu en ese entonces, ¿no? Pero sí veía otros sistemas, y uno de ellos de los que me había interesado era el Muay Thai,
Muay Thai y Muay Thai, pero pues aquí en México era muy escaso y mucho menos aquí en Oaxaca. En Oaxaca, ¿no? Y después de haber hecho un viaje, el participar con la selección de Mudo Kwan en dos torneos en Corea y seguir el viaje y la gira que llevábamos por Tailandia y ver los peleadores de Muay Thai en el segundo estadio más grande de Tailandia, pues todavía incrementó más ese ánimo de querer aprender más sobre el Muay Thai. El profesor José Luis tuvimos el primer acercamiento en Muay Thai. Y ya después, igual, viendo un cartel, iba a haber un seminario de Muay Boran. A mí se me hizo muy raro, ¿no? Que fueran a dar Muay Boran, pues aquí prácticamente en México no se hace Muay Boran. Entonces, conociendo que es la técnica ancestral de predecesora del. O antecesora, más bien, perdón, del Muay Thai moderno. Entonces me di la tarea de investigar. ¿Cuál es la diferencia entre el Muay Thai y el Muay Boran? ¿No es lo mismo? Las técnicas son similares, pero el Muay Boran en el nombre quiere decir boxeo antiguo. Y el Muay Thai es. Se puede decir que es la parte deportiva estandarizada del Muay Boran. El Muay Boran todavía tiene técnicas militares enfocadas a la defensa personal y que incluyen también técnicas de Krav Kravong, que es manejo de armas. Y el Muay Thai es lo que se ve en las peleas de UFC, en las peleas en ring, que sí es muy, muy letal y eficaz en la pelea. Pero nada más está enfocado a esa parte. Y el Muay Boran está enfocado a la defensa personal como tal. Las posiciones varían un poquito, pero en sí la mayor parte de los movimientos son exactamente igual. Se omiten algunos dentro de la pelea deportiva en el Muay Thai por reglamento, pero pues prácticamente son muy pocos. Pero sí, el Muay Boran es el boxeo antiguo. De hecho, hay dentro del Muay Boran está lo que es la práctica con el Kar Chuek. El Kar Chuek es el vendado tradicional con cuerda, como se ve en la película de Contacto Sangriento que hace Van Damme. No se pone en vidrio molido. En la antigüedad era una resina y se molían pedazos de concha marina, y piedritas y como arena, ¿no? Entonces, sí se utilizaba de esa manera. Para golpear, y en la actualidad hay torneos a nivel mundial de Kar Chuek, que es con el vendaje tradicional, y sí, se ven bastante atractivos y sangrientos también, ¿no? Pero sí es la diferencia con del Muay Boran al Muay Thai. De hecho, hasta incluso en la vestimenta del Muay Boran es el pantalón corto tradicional, como especie de chalequito, como un ceñidor a la cintura. Y el Mong Kong tradicional o colgado del cuello, ¿no? Y en el Muay Thai, los guantes de box modernos, sin playera, y el short tradicional del Muay Thai. Entonces, esas son las diferencias. Y te digo, ya que investigué quién era el que organizaba el seminario, dije, ah, pues, en ese entonces estábamos igual con nuestro amigo, el Master Francisco Canseco, que entrenábamos ahí en el gimnasio Flores Magón, en ese entonces en el área de pesas. Le pregunté, oye, ¿va a ser el seminario y todo? Ah, pero pues el que está organizando, pues entrena aquí con nosotros, es el profesor Richie, ¿no? Ya de a poco, ¿no? Pues eso fue un viernes antes del seminario, él estaba precisamente entrenando pesas ahí, en el área donde estábamos, ya es. Le dije, profesor, mire, yo soy tal, 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 vi el que usted está organizando el seminario de Muay Boran. Ah, no, sí, perfecto, que mira, que. Pero, por el tiempo de la inscripción, hoy no se te daría certificado. Le digo, no, no me importa el certificado, Leo. Lo que me importa es participar en el seminario. No sé, entonces, los fines de semana estábamos yendo hasta Totolapan a dar clases a un grupo que teníamos de Hapkido y de Cali. Entonces, eran 2 horas de viaje. El seminario. Fue sábado en la mañana,
Nosotros salíamos de viaje hacia Totolapan rumbo al Istmo, 2 horas de viaje, nos quedábamos a dormir ahí, domingo en la mañana les dábamos clase y ya regresábamos después del mediodía. Entonces ese día, viernes me inscribí con él, sábado llegué temprano al seminario, ahí fue donde conocí al CRU Luciano Vargas, presidente de la Federación Mexicana de Muay Thai y HNA, Asociación Civil. Entonces, terminando el seminario, nos fuimos a dar clases hasta Totolapan. No le dimos clases a los niños y al otro día, por la clase en la mañana, se les avisó, ¿saben qué, muchachos? Estamos en un seminario, próxima semana se les repone la clase del día de hoy. Esa misma noche, por ahí de las 8, 9 de la, como 9 de la noche, que se ya oscuro, regresamos de Totolapan, nada, voy a dormir, descansar y al otro día temprano a continuar con el seminario de Moy Borán. Entonces ya ahí fue el primer acercamiento ya como tal del programa de Moy Borán tal y como se hace en Tailandia a través del CRU Luciano Vargas. Y ya posteriormente también ya platicamos con él, hablamos con él y ya nos adoptó como sus alumnos y seguimos yendo con más seminarios a la Ciudad de México y avanzar en algunos grados dentro del Muay Boran, siguiendo su programa de aprendizaje de la Federación Mexicana. Y ahorita por cuestiones de pandemia, situaciones y no se ha podido continuar, pero pues la práctica la seguimos realizando aquí en el gimnasio. Ya de ahí, en el año 2011, cofundamos la Federación Mundial de Artes Marciales Policiales, el Camino de lo Ilimitado, que nos enfocamos a lo que es la capacitación policial. Yo soy ex policía y estuve un tiempo como instructor operativo en la Academia de Policía del Estado de Oaxaca y el programa que se diseñó o implementó para los cadetes requería de un enfoque muy distinto a lo que tradicionalmente se enseñaba. Llegaba alguien de taekwondo y enseñaba pateo, llegaba alguien de kung fu y quería enseñar formas, llegaba alguien de karate y quería enseñar katas. Entonces no había una estructura dentro de la Un academia como programa tal. como tal, ¿no? Pues sí había un programa que mandaba el sistema nacional, pero pues ahí pues cada instructor daba de lo que mejor le parecía en su momento, ¿no? Entonces ya lo que se platicó ahí con las autoridades de la academia y todo, se hizo un programa de acuerdo a lo que pedía el Sistema Nacional de Seguridad y también de acuerdo al tiempo de capacitación de los elementos. O sea, prácticamente el curso básico duraba 6 meses, el curso básico de formación policial, pero las materias que exigía el Sistema Nacional de Defensa Policial y manejo de bastones, pues nada, eran 2 meses cada una. Y 1 hora cada 2 días, pues prácticamente en cuestión de enseñanza, de tiempo de aprender, eran 24 horas por cada materia, más el acondicionamiento físico, que eran 48 horas. Entonces se diseñó un programa y una metodología que fuera acorde para el desarrollo de las habilidades de los cadetes. Entonces, teniendo en cuenta que pues prácticamente son 48 horas lo que se tenía de enseñanza, sin contar los días que los ponían a hacer fajina o alguna otra cosa, cuando los quitaban o los mandaban a algún otro lado, pues el programa se enfocó en desarrollar las habilidades en el menor tiempo posible y que ellos pudieran poder controlar a un agresor o disminuir una agresión sin que ellos salieran afectados y sin que les afectara de manera a tener una cuestión legal, ¿no? En eso se enfocó y se desarrolló el programa de Kyung Chal Musul, que se toma el término del arte marcial coreano, o más bien las técnicas, todas las técnicas de las artes marciales que ya hemos practicado, y el término se decide llamarlo en coreano, que es más influencia coreana en el programa, y Kyung Chal quiere decir policía, y Musul son técnicas, ¿no? Así someramente, ¿no? O más bien habilidades técnicas de combate. Sería una traducción más de acuerdo a lo real. Entonces, se toma como arte marcial policial, ¿no? O artes marciales para la policía.
Y ya desde eso, fue desde el año 2009 que se empezó a aplicar en la Academia de Policía, pues teniendo bastantes resultados favorables con los cadetes y también bastante aceptación a nivel mundial, teniendo varios maestros afiliados a nuestra federación. Entonces, contamos con la colaboración de muchos profesores, como por ejemplo el Gran Máster Antonio Sastre en Argentina, que también se dedica a entrenar personal militar, personal policial, como Máster Fernán Vargas en Estados Unidos, que se dedica también a la capacitación de cuerpos de seguridad, y así muchos otros maestros con los que tenemos afiliación, el Gran Máster Víctor Moreno en España, que ha sido uno de los que nos ha impulsado mucho y ayudado bastante en la consolidación de la federación a nivel mundial. Esta federación pues, la tenemos sin ánimos de lucro, ¿no? Es un aglomerado de profesionales que nos dedicamos a la instrucción policial. Entonces, sí, no dejamos entrar a cualquier persona, ¿no? Sino que tiene que primero comprobar sus credenciales y después la honorabilidad dentro de la función policial, ¿no? Porque sí, es un poquito de tener cuidado con quién se tratan todos estos temas. Y ya de ahí la fecha es lo que estamos trabajando y pues es un poco de lo que se ha hecho, o al menos en la cuestión de trayectoria del arte marcial, lo que se ha tratado de hacer, ¿no? Siempre entrenando, siempre alumnos, como decía nuestro maestro de Cali, siempre alumnos, siempre entrenando y pocas veces profesores, ¿no? Todo lo que se pueda aprender y sobre todo desarrollar habilidades y seguirlas manteniendo, pues con el entrenamiento diario, ¿no? Claro, me comentaba usted que desde pequeño veía usted las revistas de artes marciales. Eso tenía yo la pregunta de que por qué no otro deporte o otro sistema como el fútbol que generalmente se practica, que lo practican los varones, ¿no? ¿Por qué decidió entrar al camino de las artes marciales? ¿Qué fue lo que lo indujo a esa vida? Pues de hecho, siempre he practicado deporte, ¿no? No era una persona de complexión atlética, o al menos sí cuando estaba más chico era más delgado, pero ya después entrando a la pubertad siempre fui un poquito rellenito. Y en la primaria fue donde empecé mi trayectoria deportiva, pero con el atletismo, corriendo pruebas de 100, 150, relevos de 4x75, entonces casi la mayor parte eran pruebas de velocidad. Entonces ahí hubo un tiempo en que me dediqué al atletismo y ya posteriormente, bueno, con la maestra que nos daba clases en la primaria, y posteriormente ella me canalizó con otro maestro de atletismo, pero ya después con los años y con el tiempo, pues prácticamente no hubo una mejora en el entrenamiento, sino que al contrario, el entrenamiento mal enfocado y mal diseñado para un niño de esa edad, ya viéndolo después, no era lo correcto lo que me ponían a hacer, ¿no? En lugar de, y sí lo notaba yo, porque en lugar de correr más rápido, pues los tiempos no bajaban, al contrario, iban subiendo, iban incrementando, y ya con el tiempo se me hizo una como pequeña fibrosis en las espinillas, en lo que es la unión de la articulación del tobillo del pie con la espinilla. Y dices, ya con un consultado con un médico del deporte, no, pues no te entrenaron bien, ¿no? El entrenamiento que hacías pues, no eran para un niño de 10 años, 11 años, ¿no? Entonces, en lugar de mejorarme, me perjudicaron. Y a la fecha, sí, corro pruebas hago pruebas de fondo y todo, pero al paso en el que yo me, con el tiempo, al paso en el que yo me eduqué para correr. Porque si corro mal o mi calzado está mal, toda esta parte de la espinilla se me calienta, el dolor es bastante y después ya no puedo hacer este movimiento con la punta del pie, ¿no? Mover el pie y parezco monito de cuerda moviendo los pies sin poderlos girar bien. Entonces, pues ya con la capacitación, el entrenamiento como profesor y todo lo demás, pues ya
se solventan esas partes, ¿no? Por eso ya sé qué es lo que tengo que entrenar, cómo lo tengo que entrenar, de qué manera lo tengo que entrenar para no perjudicarme, ¿no? O esas viejas lesiones que me provocaron por una mala situación del atletismo no me perjudiquen hasta la fecha, ¿no? Y hasta la fecha corro, puedo correr 10 kilómetros, 15 kilómetros, a mi tiempo, a mi velocidad y a mi paso y no lastimarme, ¿no? O sin que me dé ese problema en los pies. Pero sí, y ya de ahí, como todo niño, practicar béisbol, básquetbol, fútbol, pues solamente en las cascaritas, como se dice vulgarmente, pero nunca me llamó la atención. El que realmente practicaba fútbol era mi hermano, ¿no? Toda mi familia, siempre fueron futboleros, ¿no? Pero a mí nunca me llamó la atención realmente, estar jugando fútbol, pues no, eso como que mi papá no le gustaba o no le interesaba mucho que yo estuviera practicando artes marciales. Pero sí, yo creo que pues una de las películas que sí me marcó o me llamó mucho la atención para poder practicar artes marciales fue la de Casta de Campeón, que es The Best of the Best en inglés, ¿no? Que no conocía yo realmente el arte marcial en ese entonces, pero lo que hacían ya me gustó, me llamó la atención. Ya con el tiempo pues vimos que era taekwondo lo que realmente practicaban, ¿no? De hecho, pues rumbo a de mi casa, que vivíamos en el Cerro del Fortín hacia el centro, el camino que tomábamos, había una escuela de karate, ¿no? Yo me acuerdo por ahí una escuela de karate, de repente una escuela de karate, y los veía, pero no me llamaba así la atención en ese entonces, ¿no? Entonces no había ese ánimo de querer ser, o de querer practicar arte marcial. Y ya después aquí en el Rosario, por ahí se abrió una escuela de Kung Fu y también fui con mi mamá y bah, fuimos y todo, pero también no me llamó mucho la atención la forma en que estaba entrenando el maestro de Kung Fu. Ya posteriormente, con los años, compañero ahí en la policía, que tenía su academia de su escuela de Kung Fu, practiqué de Wushu, pues como un año con él, Wushu, ¿no? Pero más Sanda y China, que es manejo de articulaciones. Pero de ahí en fuera, hasta que fui a ver la escuela de Mudukwan Taekwondo, que se abrió aquí cerca del fraccionamiento, es cuando dije, no, pues eso es lo que quiero hacer, ¿no? Lo que quiero aprender, ya que había un poquito más de difusión y se podía encontrar más información de lo que era el Taekwondo, ¿no? Entonces, pero sí. No tenía muchas habilidades, ¿no? Pero sí la determinación para poder practicar, ¿no? Y las ganas para poder aprender. ¿Cómo decide ser profesor? ¿Cuándo se da cuenta que tiene vocación para el camino de la enseñanza? Pues, es mucha influencia de mi profesor, de mi primer profesor, David Martínez, ¿no? En ese entonces sufrimos una pérdida familiar de mi hermano, y me acuerdo que ese fin de semana, no, del 16 de febrero, yo no fui a la secundaria, ¿no? Lunes no fui a la escuela, no quise ir, pero sí fui a entrenar. Llegué a mi clase de taekwondo y todo, y mi profesor ya se había enterado que había fallecido mi hermano, y él habló me dirigió unas palabras, ¿no? Entramos a su oficina y habló, y la forma en que se expresó él, dices, wow, ¿no? Yo quiero llegar a ser un ejemplo como mi maestro. Yo quiero poder dar ese impulso y apoyar a las demás personas, ¿no? Que lo deseen. Eso fue, pues, prácticamente como al mes, ¿no? Sin conocerme así de años, ni nada, ¿no? Pero esa era la calidad humana
de los profesores que había en esa, que hay en la organización de Mudo Kwan, ¿no? Siempre preocupándose por sus alumnos e inculcando siempre esa superación, ¿no? No dejándonos derrotar, no dejándonos caer por las situaciones, siempre seguir hacia adelante, solventando las adversidades de la vida, ¿no? Y mi profesor, siempre fue un gran apoyo, ¿no? Se podía platicar con él, se podía recibir un consejo de él, ¿no? Aparte de las técnicas. Entonces, eso me abrió un poquito la curiosidad o las ganas de algún día llegar a ser profesor de Mudo Kwan, ¿no? Sobre todo, llegar a ser profesor en Mudo Kwan, profesor de Taekwondo. Entonces, todas esas personas que admiraba, ¿no? El profesor Dai Wong Moon, profesor Rogelio, profesor Jesús Álvarez en su momento, todas esas personas que cuando las escuchabas hablar, te inyectaban esa vitalidad, te inyectaban esas ganas de querer superarte. Esa fue la intención, y luego, pues, conociendo a mi profesor Leonardo, de recibir un impulso todavía más, ¿no? Para la formación como profesor. Yo le conté y él nunca me dijo, no puede ser, no se puede, esto, lo otro, no. Él siempre me tendió la mano, y él estoy infinitamente agradecido porque gracias a él, yo me pude graduar como profesor, dentro de Mudo Kwan, gracias a su apoyo y a su invitación de él también a entrar y ser parte de la primera generación de Hedon Kondo en Oaxaca. Chávez fue siempre mi apoyo y modelo a seguir como profesor también después. Mucha exigencia, él siempre me decía, tienes que ponerle empeño, tienes que ponerle ganas, tienes que estar dedicado a tu entrenamiento. No, por ahí un chiste ahí de entre los profesores, que no puedes dejar que agarres cuerpo de profesor, ¿no? Porque muchos llegan a profesores y se dejan engordar y se ponen, parece que traen una botarguita, dijeran a nuestro maestro de Cali. Entonces, él siempre fue esa de que tienes que estar prácticamente al 100, ¿no? Siempre por ti, por tus alumnos y por la institución, ¿no? Más que nada, esa fue la inspiración, ¿no? De querer con el tiempo llegar a ser profesor de arte marcial, ¿no? Realmente influir en las personas, influir en la gente, para que, pues, tengan una transformación en su vida, ¿no? Que sientan que la educación que están tomando les va a servir. No nada más para dar patadas y puñetazos, porque para dar patadas y puñetazos cualquiera lo hace. Claro. Pero, y siempre he sido muy enérgico, ¿no? En mis clases, sí les exijo, los presiono, se les regaña. O sea, podrán decir que a lo mejor, ay, me salgo, me voy a entrenar porque es mucha la exigencia, es que me regaña, es que me pide, es que me exige. Pero no podrán decir es que me salgo porque no me enseña, me salgo porque se está con el celular ahí en la clase, está con esto, está con otro, ¿no? O sea, la exigencia es total, y el compromiso es también bastante grande. O sea, si yo me comprometo con uno de mis alumnos para enseñarles, es porque voy a estar ahí, llueva, truene o relampaguee, ¿no? Entonces, esa misma dedicación es lo que yo exijo, ¿no? Si vas a hacer algo, hazlo con todo tu empeño, si no, mejor no lo hagas, ¿no? Hay muchas otras escuelas, a lo mejor otros muchos lugares donde enseñan arte marcial que no te va a costar tanto ni te van a exigir tanto, pero vas a estar más feliz, ¿no? Y aquí, si vas a estar acá en mi escuela, pues también vas a estar feliz, pero más golpeado. No en el sentido de que los maltrate uno, sino en el sentido de que es mayor la exigencia, ¿no? Porque hay un compromiso moral y un compromiso social, ¿no? De que si te voy a enseñar algo,
eso que te estoy enseñando te va a servir para todos los ámbitos en los que tú lo deseas utilizar, ya sea que te tengas que defender en una situación de riesgo en la calle, ya sea que te tengas que defender de una situación psicológica en la escuela o de una situación de violencia o de X cosa, ¿no? No nada más preparamos personas para que golpeen, tiren patadas, sino preparamos seres humanos, preparamos seres con la confianza y con el carácter para afrontar cualquier reto, cualquier adversidad que se les presente en la vida, ¿no? A fin de cuentas, esa es una formación completa que se trata de dar a los muchachos, a todos los que vienen aquí a nuestra academia, a nuestras escuelas, para que ellos sientan esa seguridad en todos los ámbitos de su vida, que sientan la seguridad de lo que están entrenando les va a servir para defenderse de una situación física, de una situación psicológica, de una situación verbal, de una situación académica, de presión, de estrés, que ellos tengan ese escape o esa fortaleza mental y espiritual para decir yo puedo superar cualquier problema que se me presente. No con soberbia, no con arrogancia, sino con confianza y fe en uno mismo, que a fin de cuentas eso es lo principal, porque para arrogantes y soberbios, pues hay muchos, ¿no? Pero aquí personas, lo que necesitamos son personas que confíen en ellas mismas y que transmitan esa confianza a las personas que están a su alrededor. Eso es lo principal. Sí, así es. Tenemos unas fotografías que quisiera pasar y me fuera usted comentando un poquito acerca de ellas, su acercamiento a con los grandes maestros con los que ha usted tenido participación. Es un seminario ahí en Cuernavaca, de Modocuán, con de los primeros seminarios de profesor, con el profesor King, amigos, con el profesor Moon, mi buen amigo profesor Agustín, de Modocuán Jojo, ahí en las primeras clases de Bonsul que se dieron dentro de Modocuán. Igual en Metepec, en Puebla, en el Centro Vacacional de Seguro Social, con mi maestro Kukuan Kim, estoy con mi alumno Kevin, es en la Copa Daewoo Moon en Querétaro, haciendo patada de 360 grados. Con mi hermano, profesor Ramiro López, con mi profesor David Martínez, la primera vez que salí en el periódico, ahí estaba grabando una sesión de video, mi maestro, profesor Leonardo Figueroa. Con nuestro maestro, el profesor Kukuan King, la primera generación de cintas negras de Hedon Kaufman en Oaxaca. Ahí es con mis alumnos de Hedon Kondo, en una exhibición que se dio en la Copa Benemérito de las Américas, me parece que en el año 2006. Con maestro profesor King. Ahí es cuando asistimos al primer campeonato nacional de Hedon Kondo. Luego nos fue bien, obtuvimos primeros lugares y un tercer lugar. Fotos de seminarios con el máster Oscar Sánchez, nuestro maestro de Hapkido. Y cuando estuvimos con Dojo Ninji Hanje en Puebla, el seminario internacional que fue por ahí del 2011, me parece. Al finalizar el examen de Kido Hyakkin Oaxaca, Master Junjin Kim, nuestro grupo de alumnos ahí en Zimatlán, en los seminarios con Master Cass Magda, Maestra Eleonora Academia, con Master Zach Winson, Master Daniel Tanaka, con Gran Tojón Supremo de Teogaje Junior. Y con nuestro maestro Cruz Luciano Vargas, nuestro Randy, nuestro Sifu Mauricio Lluís, de CRCA, con Sifu Randy, igual con nuestro maestro Asgar Paniagua, de CRCA Wing Chun en Querétaro. Ahí tengo unas fotos
movimientos de Jumbo. Esos son los seminarios que hemos participado, organizados por la Asociación de Aikido de aquí del estado de Oaxaca, con Renchi, que vino una vez aquí al dojo en una presentación de una revista y un seminario de Point Fighting. Ahí son los diversos cursos de capacitación que hemos dado con los cuerpos de seguridad, los pues, policías municipales. Igual diferentes cursos de capacitación con la policía. Unas fotos tomando, haciendo técnicas. Pues muy interesante todo su camino que ha llevado dentro de lo que son las artes marciales. ¿Qué nos puede comentar de entre de todo esto que ha, de todas estas artes marciales que usted ha entrenado? ¿Cuál le ha dejado mejor sabor de boca o cuál es la que siente más afinidad por ella o más pasión por ella? Pues yo creo que todas tienen su esencia, todas son bonitas, todas tienen lo, así que se puede decir que todas tienen lo suyo. No hay una que sea mejor ni peor, cada una tiene sus características propias y cada una desarrolla habilidades diferentes en uno. Entonces, siempre le he dado, he tratado de dar su lugar a cada una de ellas y entrenarlas, seguirlas entrenando conforme al programa que se, como se aprendieron, ¿no? Ya en otro sistema, pues sí, hacemos una combinación de varias, pero siempre especificando de dónde viene cada movimiento. No estamos inventando nada, ¿no? Simple y sencillamente es un programa, una metodología que está enfocada a obtener ciertos resultados y que nos ha funcionado bastante desde hace ya, desde el 2009 prácticamente, ¿no? Y pues cada una tiene su sabor, ¿no? Y cada una nos ha dejado una enseñanza y nos sigue enseñando algo, tanto en calidad técnica como en cuestión personal, espiritual, cada una de ellas, ¿no? Independientemente de la organización en la que esté o si ya nos movimos a alguna otra, pero cada una merece su lugar. Entonces, y como decirte que cuál es mi preferida, pues, así que todas, ¿no? Por eso se trata de practicarlas todas. Y por ahí dicen, ay, es que nadie puede aprender ni nadie puede entrenar tantas artes marciales al mismo tiempo, ¿no? Son fraudulentos, son chafas, no, si para aprender un arte marcial se necesitan 30, 40 años de una sola cosa y apenas se terminan a dominar los principios, ¿no? Pero pues es cuestión de cada quien. En la primaria pasa 6 años de primaria y en cada grado ves diferentes materias: matemáticas, español, ciencias naturales, educación física, geografía, civismo, ciencias naturales, biología. Son muchas materias, todas enfocadas a una cuestión educativa, ¿no? Sales de A la un primaria y mismo te vas a fin, la ¿no? secundaria. Sí, sales de la primaria y te vas a la secundaria. ¿Y en la secundaria qué? Ahí ya es más marcado porque ya llevas un horario y en cada horario llevas diferente materia. Sales al bachillerato y también, dependiendo de la especialidad que tomes, o llevas un tronco común y después materias de la especialidad, llevas diferentes materias. Sales y te vas a la licenciatura y todavía peor, ¿no? Porque hay muchísimas más materias que tomar y cada una, y muchas que se relacionan unas con otras. La práctica del arte marcial es igual. Si tú te pones a entrenar Claro. de manera seria y responsable, puedes aprender
todas las artes marciales que tú quieras, siempre y cuando pues, tengas el dinero para estar pagando tus clases y el tiempo, ¿no? En este caso, pues, afortunadamente, pues hemos tenido el dinero para poder viajar, porque algunas de las cosas que hemos entrenado, pues en su tiempo no las había aquí en el estado de Oaxaca, ¿no? O pagar y traer a los maestros que nos dieran los cursos, ¿no? Pero no nada más desde que, ay, ya vino el fin de semana y ya entrené y ya me lo sé, ¿no? Aquí siempre se ha dado un seguimiento de seguir entrenando. Por ejemplo, cuando eran las clases de Hedon Kondo, pues prácticamente venían cada fin de semana y ya después empezaron a ser más esporádicas, pero mi entrenamiento seguía toda la semana, ¿no? Entrenábamos el fin de semana y yo seguía practicando todos los básicos y lo que nos tocaba los siguientes días, ¿no? Siempre hubo ese compromiso de que, o siempre he sido así de que si estoy haciendo algo, lo tengo que hacer bien, ¿no? No es como, por ejemplo, me faltó mencionar ahí que ahorita, gracias a la mandala Fernando Pereira, que es el representante de Piquetitircia Cali para Latinoamérica, nos invitó a participar en el curso de formación de líderes de grupo de Piquetitircia Latinoamérica. Entonces ya llevamos prácticamente como 5 meses entrenando de manera virtual, gracias al gurú Rafael Rachiopi también, que nos está dando la enseñanza técnica, mucho empeño con él, un muy buen maestro. Y por ejemplo, la clase de los sábados era a las 7 de la mañana, horario de Argentina, digo, horario de México, ahí en Argentina es un poco más tarde, pero con el cambio de horario, ahora es a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, pues es un compromiso de que hay que levantarse a las 5:30 para prepararse, acondicionar ahí donde estamos en la casa y tomar la clase de 6 de la mañana a 7, ¿no? Entonces, hay días que nos ha tocado desvelarnos trabajando 2, 3 de la mañana y luego cuando por ahí hay fiesta o boda o algunos que otros borrachos que están ahí con la música fuerte hasta en la madrugada, pues 1 o 2 horas para dormir y 5:30 estar ya levantados, listos para estar entrenando, ¿no? Ese es realmente el compromiso que se tiene que hacer. Si quieres aprender algo, si quieres aprender varias cosas, lo único que le tienes que dedicar es el tiempo y las ganas de hacerlo bien. Realmente hacerlo bien, aprender bien y sobre todo buscar a alguien que te enseñe bien, porque podrás ir con X maestro, buscar y correr, pero si no tiene la capacidad de guiarte, por lo menos en la cuestión técnica, pues después de pasado el tiempo vas a encontrar a alguien y vas a decir, oye, lo que estoy haciendo yo, ¿por qué no se parece a eso que hacen allá, ¿no? O por qué mi técnica es muy diferente de lo que hacen ahí, ¿no? Si se supone que es el mismo arte marcial. Entonces sí, hay que investigar, ¿no? Un poquito primero, cuando uno quiere aprender un arte marcial o aprender algo nuevo, independientemente de lo que sea, siempre hay que investigar un poquito, ¿no? Sobre todo porque últimamente, pues, se da mucho eso, ¿no? Que muchos profesores, muchos dan clases, se meten a un curso o a un seminario y ya de repente abren escuela o academia o por ahí ya arte marcial de X, ¿no? Arte marcial por acá o muchos que se dedican a ver videos de YouTube, ¿no? Y ya son instructores. Cuando te digo que es una responsabilidad muy, muy grande el impartir artes marciales. Más nosotros, por ejemplo, en la función policial, siempre le he dicho a los elementos que yo no te puedo engañar con algo que te diga esto te va a hacer inmortal, esto te va a hacer invencible, con esto vas a derrotar a cientos. No, no es verdad. No es cierto. No, lo primero que se les hace hincapié y que se les hace tener conciencia de que podemos salir lastimados, ¿no? Las circunstancias en una situación de defensa son muy variadas. Entonces, entre más habilidades desarrollemos y más conscientes estemos de lo que puede suceder, menos van a ser los riesgos que de sufrir una lesión o de tener afrontar una situación de peligro, ¿no? Podemos hacer todas las cuestiones de prevención y evitar el enfrentamiento, ¿no? Pero no los podemos engañar, no le puedo decir,
Con esta técnica vas a noquear a 10, ¿no? Y no te vas a despeinar, no es cierto, ¿no? Entonces, eso le crea una falsa realidad a los alumnos, a los practicantes. ¿Y qué pasa? Cuando sucede algo, dicen, ah, es que no van a decir, ese maestro es el malo, van a decir, el sistema, ese sistema no No sirve. sirve. Eso que enseñan a él, y generalizan en todo, ¿no? Pero es cuando realmente no hay una persona que está 100% capacitada y comprometida con enseñar cosas reales, ¿no? Cosas que realmente te funcionen. Pero te digo, sí se pueden entrenar, se pueden aprender diferentes situaciones, diferentes artes marciales, siempre y cuando tengas la capacidad, porque también pues, hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas, pero pues su mente desvaría por todos lados, ¿no? No se centran nunca sus pensamientos en algo concreto y pues así nunca se va a poder aprender algo bien. Si no te enfocas en aprender, si no te enfocas realmente en lo que tú quieres, pues nunca lo vas a aprender. Así estés con el mejor maestro del mundo, si tú no tienes el ánimo ni las ganas de aprender, pues simple y sencillamente no se va a avanzar. Esa es la realidad. Pero te digo, todas las artes marciales son bonitas, todas las artes marciales son buenas. Depende de qué es lo que quieres tú como estudiante, qué es lo que quieres aprender, ¿no? Porque también si picas y picas y picas aquí, picas allá, picas a todos lados, pero no te centras en algo, pues no, nunca vas a prosperar ni desarrollar una habilidad real, ¿no? Te puedo decir que la base que me dio mi primer profesor o mis primeros profesores, pues me ayudaron bastante a poder desarrollar y entrenar diferentes sistemas, ¿no? Por ahí una anécdota, cuando estábamos entrenando ahí en la academia con un compañero, estábamos haciendo patadas de giro, de Muay Thai, ¿no? Mi pateo, pues, nunca le vi problema y se quedó sorprendido de que, ay, ¿cómo es que puedes hacer las patadas de Muay Thai si a todos los que hacen taekwondo no les veo que tengan esa capacidad o esa habilidad? Siempre se traban, siempre estos, no pueden patear con la espinilla, les duele patear con la espinilla. Yo, pues es mi entrenamiento, ¿no? No. Nunca me ha dolido ni nunca me ha costado patear con la espinilla. Eran unos entrenamientos de bloqueos con los antebrazos y a las piernas, practicando defensas con mis primeros maestros que pues, me fortalecieron la espinilla en ese entonces, ¿no? Entonces, pues te digo, cuando uno tiene las bases fuertes, y dijera profesor Agustín, cuando uno tiene raíces fuertes, puede uno tener esa capacidad de poder adaptarse y aprender de una manera un poquito más rápida un arte marcial distinto. Todos tienen bases y principios muy similares, pero cada sistema y cada arte marcial tiene sus características propias que ya después lo hacen único. Pero en sí, muchos son muy similares, ¿no? Por ejemplo, taekwondo y en el karate, pues la posición de jinete es muy similar, chunsogi o ikibadachi, ¿no? O incluso en el silat, en el kali existen la misma posición, ¿no? En Hedon Kondo existen la misma posición larga, posición corta, ¿no? Entonces, existen esos mismos principios, nada más que hay que respetar cada técnica, ¿no? Y darle su lugar a cada técnica, y ya si no es complicado, te digo, por ahí no se necesitan tener 100 años y decir, ay, es que solamente después de muchísimos años y hasta que tengas 90 años vas a dominar el sistema, ¿no? Cuando pues en realidad pues no se requiere de tanto tiempo, ¿no? Pues ahí está prueba de Claro, ello. esas son las habilidades, ¿no? El maestro Bruce Lee, ¿no? Que a sus 32 años desarrolló el Jeet Kune Do, ¿no? Cuando él nada más entrenó medio programa de Wing Chun, ¿no? Yo Y con escucho. todas las demás cosas que hacía, desarrolló el Jeet Kune Do a los 32 años, ¿no? No necesitó tener
100 años para decir o desarrollar teorías de combate, ¿no? Él también, Master Kuan Yin Nin Dai Wong Mun, le enseñó a hacer pateo de lado, de taekwondo, pateos de taekwondo, desplazamientos de taekwondo. Entonces, no, y él los absorbió y desarrolló de mucho mejor manera que muchos, en esos primeros años, del taekwondo, ¿no? Entonces, y como hay, pues, muchos casos, ¿no? Muchos maestros que desarrollan sus artes marciales, sus sistemas, propios después de estar unos buenos años practicando, ¿no? Pues incluso en la historia del Japón se puede ver, en los institutos o escuelas antiguas donde se daba ese reconocimiento que se conoce como el Menkyo Kaiden, ¿no? Que era el certificado donde se decía o se exponía que la persona a la cual se le reconocía que ya había aprendido toda la currícula o todas las técnicas que existían en ese estilo o en esa escuela, ¿no? Y pues prácticamente ya los aprendiste, pues ahora los sacaban, ¿no? Vete de aquí y ve a aprender a otro lado, ve a aprender más, ¿no? Y ya tienes tu Claro, es Menkyo Kaiden. como ir especializándose, ¿no? O ir complementando las habilidades que ya tienes de base. Sí, así es, pues llega un momento, al final después que dices, bueno, ya con todo lo que yo he aprendido, ya desarrollo un estilo de pelea muy particular, muy propio, ¿no? Que regresemos al ejemplo del hijo Bruce Lee. Al fin de cuentas, de todo lo que aprendió, de todo lo que absorbió y de todo lo que él analizó y experimentó, dijo, yo ya desarrollé mi sistema muy personal, mi propia forma de expresar mi arte marcial, que es el Jeet Kune Do, que era su forma de ver el arte marcial y de hacer su arte marcial, ¿no? Que a Claro. fin de cuentas se estaba en contra de los estilos, pero fue una forma de ponerle un nombre a algo, ¿no? Al fin de cuentas era absorbe, 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 aprende, desecha lo que no te funcione, pero consolida lo que realmente a ti te funcione, porque lo que para mí puede servir para mi constitución física, mis habilidades, altura, peso, fuerza, a mí me puede servir a otra persona de complexiones diferentes, a lo mejor no le ayuda tanto. Eso es lo que también desarrollamos o queremos hacer con nuestros alumnos, ¿no? Hacerles desarrollar sus habilidades y que ellos mismos empiecen a pensar, a ver, a reaccionar, a analizar lo que para ellos les funciona más. Si yo es que, profesor, yo siento que aquí me cuesta menos trabajo. Ah, entonces, si lo haces así, siempre y cuando pues no hagas la técnica mal y que no te lastime, entonces como tú te sientas más seguro y que sientas que la forma que estás haciendo te va a ser más eficiente. Entonces Claro. también alentar a los muchachos, ¿no? Hemos tenido alumnos que miden prácticamente 2 metros, ¿no? Haciendo técnicas con muchachos de 1,60, 1,50, proyecciones y todo. Entonces no es luchar fuerza contra fuerza, no es educarlos a que te vas a hacer violencia contra violencia, sino aquí primero lo que enseñamos es, primero aprende a pensar, aprende a razonar, aprende a evaluar la situación y en fracciones de segundo tienes que decidir qué respuesta vas a dar, ¿no? Si es de correr, corre, porque a fin de cuentas nadie te va a decir que eres un cobarde, que eres un X, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que sea lo mejor para salir del peligro, ¿no? Tenemos esa reacción natural como seres como animales pensantes, racionales, de huir o de atacar, ¿no? Así Entonces, te es. digo, si los enseñamos primero a evaluar las situaciones y si podemos prevenir el enfrentamiento o evitar el enfrentamiento, es mucho mejor, ¿no? Es el ejemplo que les ponemos. Si yo voy caminando por la calle y de repente veo que a media cuadra de mí viene una persona con machete pegándole a la pared, pegándole a los carros, ¿qué dice mi lógica? Pues que me tengo que cambiar al otro lado de la calle, ¿no? A la otra banqueta. Pero si yo no lo razono, mira, yo soy muy picudo, soy muy bueno, yo soy gran máster de artes marciales, a mí no me hace nada.
y yo voy con mi necedad y me sigo de frente, pues lógicamente que me puede pasar algo, ¿no? Puedo tener alguna lesión o alguna cuestión más grave o más seria. Desde ahí les enseñamos primero a pensar, ¿no? A evaluar la situación. Si puedo prevenir el enfrentamiento, lo hago. Si no me queda de otra más que tener que hacer alguna acción física para repeler la agresión y que no me lastimen, pues adelante, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Hay algo muy importante de lo que dijo de la preparación. Bueno, yo considero que lo que es el camino de las artes marciales es bastante demandante económicamente, porque para poder entrenar, pues requieres tener una solvencia económica, y por lo que he visto en en las imágenes que es a salir del estado, es ir a participar a seminarios con maestros, con grandes personalidades que, pues que quizás solamente los viste en la revista, ¿no? Y tienes la oportunidad de ir. Entonces, yo sí considero que esta carrera marcial es, para mi punto de vista, bastante celosa económicamente, porque pues sí, tienes que trabajarle duro para juntar para ir a tu capacitación, a tu actualización, ¿no? ¿O me equivoco, maestro? Sí, pues sí, pues de hecho el estar afiliado a alguna organización, a una asociación, federación, pues implica un gasto económico, ¿no? Los profesores de arte marcial también no viven no comen aire, ¿no? Y pues muchos son profesionistas. Entonces, en el caso particular, pues no vivo directamente de los ingresos de las clases de las artes marciales. Yo no vivo del arte marcial. Yo vivo para el arte marcial. Mis ingresos vienen de otras cuestiones, que son las capacitaciones policiales. Pero sí, sí hay que estar conscientes de que si uno quiere aprender en una buena organización, le va a uno a costar una cuestión económica. Estamos conscientes de eso, ¿no? Y hemos tratado de hacer labor altruista lo más que se pueda. Hace años estuvimos dando clases en una casa hogar para niños en situación de vulnerable y todos los gastos los absorbíamos nosotros con la federación. Hemos tenido alumnos que yo no puedo, profesor, pero es que no, la cuestión económica y todo, sí, te entiendo. Pero hay otra forma en que puedes pagar. Con el entusiasmo y las ganas que le pongas a tu entrenamiento. Ven aquí puntualmente y muérete en el área de entrenamiento, entrenando con las ganas, ¿no? Eso es un sacrificio, todo cuesta, por lo menos la voluntad de querer entrenar, pero bueno, mucha gente están becados y llegaban tarde y todo, o sea, ya es cuestión de cada quien. Pero sí, y algo que estamos muy conscientes es que mucho de lo que hemos hecho, practicado y entrenado y viajado y que nos ha costado el dinero y el arriesgarse físicamente también para salir de viaje y llegar a aprender en un seminario, pues es que a nuestros alumnos no les cueste esa penuria, ¿no? De que me tengo que ir a otro lado para aprender, me tengo que que viajar, que arriesgarme, X cosa, ¿no? Sino nosotros aprender, certificarnos y decirles a nuestros alumnos, tú quieres aprender tal cosa, mira, aquí nosotros estamos con los mismos lineamientos, la misma manera de entrenar y tú no tienes que irte a ningún otro estado, ¿no? No tienes ni que viajar, simple y sencillamente entrena aquí, ¿no? Pero sí hay que estar consciente de que todo eso implica un gasto, ¿no? Ya sea económico o de esfuerzo, pero siempre se Sí, tiene que pagar. porque simplemente digo, el equipo con el que se ocupa para entrenar, pues sí es algo caro, por lo menos, al menos en alguna de las cuestiones de los sistemas que usted comentó, que hace como ese
el Muay Thai, no sé, los guantes, el Kali, lo que son pues las armas, ¿no? El equipo que se ocupa para el entrenamiento. Y pues realmente sí, sí es una buena inversión la que se hace, ¿no? Sí, y ahí, pues ya ahí también depende mucho del que quiera aprender. Porque, te digo, pues nos ha tocado gente que, pues aquí le hemos prestado prácticamente todo, ¿no? Pero, y luego no quieren comprar su equipo. A fin de cuentas es un equipo individual que lo vas a utilizar cuando Claro. haya un evento, que haya una exhibición. O sea, no todo el tiempo se les va a prestar. Que, o sea, también como profesor, compras el equipo, compras todo, pero cuando se rompe o algo, dicen, es que pues una coopera, ¿no? Y ya no regresan, ¿no? Prefieren irse a otro lado y ahí luego ahí sí compran y todo y les exigen. Pero a veces cuando se les ayuda y se les echa mano, la mano, también hay gente de todo, ¿no? Y hay que estar conscientes de eso. Pero sí hay que tratar de que estar los practicantes conscientes de que todo entrenamiento conlleva la responsabilidad de que cada quien tenga su equipo por seguridad y porque sea una cuestión que el aprendizaje va a ser mejor, ¿no? Porque hay armas, hay cosas que las tienes que comprar de acorde a tu complexión, acorde a tu morfología, ¿no? No puedes comprar un protector bucal y decirle al compañero, oye, préstame tu protector bucal porque no me traje el mío, ¿no? Ya es una cuestión de No, y además higiene, es ¿no? muy, muy Es antihigiénica. antihigiénico, ¿no? O a lo mejor el peto, sí, préstame el peto y te cambio el peto, o la careta, préstame el casco, la careta, pero pues ya son cuestiones que todo eso hay que tomar en cuenta, más en estos tiempos de contingencia sanitaria, la pandemia, pues ya no tan como quieras te puedes estar prestando las cosas, ¿no? Ya no sabes realmente Claro. cómo está el compañero, cómo viene, o si realmente tienes, ya tenía alguna enfermedad o algo, tú te prestas tu equipo y pues al rato tú te enfermas, ¿no? O sea, ya ni los tenis, ¿no? Mucho se daba antes, mis primeros tiempos cuando entrenábamos. Oye, préstame tus tenis porque vamos a ir a un torneo. Ah, sale, pues, yo no voy, pero te presto mis tenis, ¿no? Desde el simple hecho, ¿no? Por ahí pues te pueden pegar alguna enfermedad en la piel, X cosa, ¿no? Ya no se puede estar. Entonces, para tener y evitar problemas también, hay que serle Claro. conscientes a la gente de que tú quieres entrenar, te va a costar. Algo te tiene que costar, ¿no? Por eso yo también soy exigente, exigente y en la cuestión de enseñar bien, enseñar y exigir que lo hagan bien. Porque les digo, tú vienes y tú me estás pagando por aprender bien. Tú no me estás pagando porque te venga yo a poner a correr, a hacer y a sudar y eso, pues puedes ir a hacer fútbol y vas a pagar menos y todo, ¿no? O puedes irte a algún otro lado, a alguna otra clase, ahí te cobran 10 pesos la 2 horas de entrenamiento y no ahí como salgas, ¿no? Pero aquí tú estás pagando por recibir una educación de calidad, Claro. ¿no? Y te voy a exigir lo que realmente necesito que desarrolles, ¿no? Por eso yo soy muy, muy exigente con la gente que entrena conmigo, ¿no? Y muchos, es que ya no. Muy exigente, te digo, sí, podrán decir, ya no voy a entrenar porque me exigen mucho, a decir, ya no voy a entrenar porque no me enseñan nada, ¿no? Te digo, por esa misma situación, tú me pagas y yo me comprometo a que sea una educación de calidad y sobre todo, cuando están becados, no me pagas, pero yo me comprometo a que tengas una educación de calidad y tú Pues debes de la misma, ¿no? comprometerte el doble porque estás becado, ¿no? Porque es una cuestión de que estás absorbiendo el tiempo también de los demás compañeros y te está dedicando un tiempo. Entonces, no es de a gratis, no estoy dedicando una parte del tiempo de mi vida
a que tú aprendas. Entonces, tienen que estar conscientes de que se valore eso, ¿no? No cualquiera en la actualidad te dedica el tiempo, su tiempo, de manera gratis, ¿no? Ahora todos, cualquier consulta genera honorarios, ¿no? Como dicen los abogados. Entonces también debería ser aquí, ¿no? Apenas nos llevaron Pues, para pedir informes sobre un curso a una empresa, ¿no? Y me dicen, oiga, es que usted da clases muestra, es que todas las demás organizaciones que les hablamos nos dan una clase muestra. Yo, pues no, no, pues no, no. no doy clases muestra, ¿no? Pero pues, haciendo una Pues excepción, parte de la sí, mala educación ¿no? de la cultura mexicana que tenemos, ¿no? Sí, Esa de que desafortunadamente no. Todo, te digo, todo genera un gasto. Así como íbamos cuando estábamos en esa casa hogar que dábamos clases de manera altruista con los niños, pues, también era algo que nos llenaba y satisfacía bastante el poder contribuir en la educación de esos muchachos, pues todos los gastos los absorbíamos nosotros, ¿no? Entonces, estar conscientes de que por lo menos te digan gracias y te reciban bien, ¿no? El programa con ellos, pues siempre les gustó, siempre les entusiasmó, los niños siempre fueron muy agradecidos, todavía hasta la fecha tenemos contacto con alguno que otro con ellos y nos hablan de una manera muy respetuosa, ¿no? Mi maestro, por ahí uno de ellos, ¿no? Héctor, que nos veía en la calle. Y corría, ¿no? Voy a saludar a mi maestro, ¿no? Y pues sí, una alegría poder verlo. Ahorita ya está por ahí trabajando como custodio y todo, y es una alegría poder haber contribuido un poquito para su formación, ¿no? Y esa es una satisfacción que bien lo vale, ¿no? El absorber esos gastos, ¿no? Pero ya, a veces se le apoya a gente que no lo valora, ¿no? Pero te digo, sí, hay que estar conscientes de que todo buen entrenamiento te va a costar, todo buen entrenamiento. El salir del país, el irse a otro lugar fuera de México, al extranjero, pues te va a generar un gasto, ¿no? Y en esa escuela también no te van a decir, ay, es que porque vienes de lejos, pues no te vamos a cobrar, ¿no? A lo mejor con el tiempo y con el empeño que le pongas, pues sí, a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Pues hoy va a pasar esto o la otra cosa, ¿no? Pero sí, al principio es que estar conscientes. Toda enseñanza, por respeto, pues hay que pagar lo que vale, ¿no? Realmente. claro, otra, ¿cómo es que decide formar su sistema, su propio arte marcial? Ya nos estamos pasando de lo establecido, pero pues, para que nos detalle esa duda. Ah, bueno, el sistema de Kyunchal Musul, no estamos inventando nada o no inventamos nada. Lo que se desarrolló fue una metodología de enseñanza-aprendizaje para los cadetes de la policía en su momento en el Instituto de Profesionalización Policial de Oaxaca, Academia de Policía, que realmente les desarrollara las habilidades para la función policial. Te digo, en ese entonces, el Sistema Nacional de Seguridad mandaba un programa y ahí el instructor que tocaba en ese momento, pues ahí daba lo que parecía o le pareciera correcto a ellos, ¿no? Sin embargo, pues ya en el 2009, cuando estuvimos como instructores en la academia, pues realmente se hizo un programa acorde a lo que pedían los estatutos del Sistema Nacional, conforme a las evaluaciones de certificación y acreditación, ¿no? En el modelo policial en ese entonces. Entonces, todo lo que se llevó a cabo, todo lo que se enseñó, fue con base en todo lo que ya teníamos aprendido de arte marcial y defensa personal, enfocado a la función policial. No se inventó nada, se estructuró la metodología en 24 horas de defensa policial y 24 horas de manejo de bastones para que ellos pudieran desarrollar las habilidades, ¿no? Y aunado a eso con una hora de acondicionamiento físico. Entonces, nuestro programa de entrenamiento ya aquí en la escuela con los civiles
es de 2 horas, lo que es acondicionamiento físico, toda la cuestión de fortalecimiento del cuerpo y todo el programa de defensa policial, ¿no? Todas las técnicas. Entonces, eso fue lo que se estructuró, desarrollarles habilidades prácticas y reales en el menor tiempo posible, que al fin de cuentas con ellos, todo esas 48 horas de entrenamiento real, más las de acondicionamiento físico, que esas eran de fuerzas de lunes a viernes al mediodía, pues nos daba un total de 4 meses, 12 horas al mes de entrenamiento de defensa policial y bastones, más las de acondicionamiento físico. Y Su al final, programa, perdón, su programa está abierto también al público, entonces no es nada más sí, ahorita para desde el año seguridad. 2011 que se hizo la presentación y se dio a conocer en una rueda de prensa aquí al público en general, desde el año 2011 lo estamos impartiendo de manera abierta a la población civil, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos manejando principalmente. De todas las artes marciales que hacemos aquí en nuestra escuela, que es el Taekwondo de Muay Do Kwan, es el Jeet Kune Do, es Hapkido, es el arte marcial filipino, el Kali Eskrima Silat, Muay Thai Muay Boran y creo que es Kyon Chal Musul, que son las artes marciales policiales, y Bong Sul junto con Jeet Kune Do, ¿no? Cada uno en su horario, todavía está antes de la pandemia, ¿no? Entonces ahorita, ¿no? Por seguridad y por riesgo de nuestras familias, los gimnasios se han mantenido cerrados. Todavía hasta ahorita no estamos abiertos, no hemos regresado a entrenar, ya que se normalice esto, ya no quede otra opción que todas las familias estén, o toda nuestra familia esté inmersa en la población normal otra vez, pues ya se volverá a abrir. Pero pues mientras no queremos que quede de nosotros, ser portadores de que se contagie, ¿no? Ya a principios de año tuvimos una situación desfavorable con nuestras familias por cuestión de la pandemia, por ahí alguno que no se cuidó, o qué cosa, no sabemos por qué, pero no queremos volver a pasar por lo mismo, ¿no? Y parte de eso, de esa prevención que inculcamos es mantener ahorita también las medidas y no estar dando clases. A fin de cuentas, entran y salen, nos podemos cuidar, pero pues no sabemos qué tan bien se cuiden todos los demás. Te digo, no, realmente no, ahorita no vivimos del arte marcial. Lo repito, no lo veo como una situación que necesite muchos alumnos para vivir o me voy a morir de hambre, no. Vivo para el arte marcial. Mi pasión es las artes marciales y por ende cada uno de mis alumnos es valioso, importante y necesita lo mejor de mí. Por eso es que te digo la exigencia en cuanto a la enseñanza. Eso es realmente lo que es importante. Sin duda, bueno, da para mucho más tiempo de plática esto en lo que está usted inmerso en los sistemas que está usted platicando. Dos últimas preguntas, profesor, para terminar. ¿Qué es y cómo se siente o cómo lo tratan los maestros, los grandes maestros con los que ha usted tenido contacto? ¿Y qué sigue para usted en el siguiente año? Pues con la mayor parte de los maestros que hemos tenido la oportunidad de aprender de ellos, yo creo que es una experiencia muy bonita. Muchos de ellos son seres humanos en toda la extensión de la palabra. Y como te digo, gracias a que el desarrollo de nuestras habilidades nos ha permitido pues sobresalir un poquito. Te digo, no puedo decir que ay, sea increíblemente bueno yo, ¿no? O que sea algo excepcional. No, simple y sencillamente, pues, soy una persona dedicada, que sí me costó mucho trabajo desarrollar mis habilidades. Te lo repito, no era una persona muy atlética, a lo mejor para el arte marcial, o ese estándar de ser delgado o muy marcado, ¿no?
pero sin embargo esa convicción y esa dedicación que me inculcaron mis primeros profesores para llegar a ser bueno, ¿no? Siempre entrenando para llegar a ser mejor cada día, ¿no? Por eso con estos 2 años de pandemia no hemos dejado de entrenar. En ningún momento se ha dejado de entrenar, al menos por nuestra parte, ¿no? Siempre pensando en eso y siempre dando el ejemplo. En las capacitaciones policiales tengo la fortuna o la mala suerte. Siempre se ponen un poquito roñosos algunos elementos y tengo que estar al 100, ¿no? Para poder hacer las técnicas, aplicarle las técnicas y que ellos me las apliquen. Algo que les gusta mucho es que siempre estoy aplicando técnica, explicándoles la técnica, yo te la aplico a ti, ahora vienes y me la aplicas tú, ¿no? Y a ellos les gusta porque dicen, ah, es que no, siempre nos ha tocado instructores que pues no, nunca ni siquiera nos dejan que los toquemos, ¿no? Siempre nos golpean, siempre esto, siempre el otro. Pero ese ejemplo es de todos los grandes profesores con los que hemos estado, que son realmente humanos. Por ejemplo, si fue Randy Williams, que tiene una calidad humana increíble, el poder compartir con él, estar con él, pues es muy bonito, ¿no? Que sus seminarios él está explicando y te hace sentir en casa, ¿no? Por ejemplo, con los demás maestros, todos siempre han sido muy, muy amables en el trato con nosotros, ¿no? Sí, primero ven qué hacemos y todo, y te digo, no seremos los mejores, pero sí. Pues tampoco estamos tan mal, ¿no? Como para decir, de plano están perdidos, ¿no? Pero sus habilidades siempre, nuestras habilidades siempre nos han acreditado, ¿no? Esa es es la cuestión. Te digo, todos y cada uno de ellos, pues, estamos agradecidos, tanto el profesor David Martínez Vázquez, que fue mi primer profesor, el profesor Leonardo Figueroa, que fue mi segundo profesor, el profesor Cuco Anquín, que también le aprendí mucho y lo estimo mucho a él, en cuestión. El maestro Óscar Omar Sánchez, que siempre nos ha tratado de una manera como familia, ¿no? Siendo sus alumnos directos de él. Seguro José Luis Coutinho, que te digo, nos abrió la mente a expandir nuestros conocimientos y seguir aprendiendo más cada día. El maestro Randy Williams. Sifu Mauricio Lluís, que lo queremos mucho y es parte de nuestra familia. Sifu Asgard también, que Paniagua, que es parte de nuestra familia y en Querétaro, que tenemos nuestra segunda familia, a Mitzi, a Guillermo, a Gaby, a todos ellos, Cruz Luciano Vargas también, que nos abrió las puertas de la federación en su momento, para ir a aprender con él. Mandala Fer Pereira, que nos ha dado la confianza y nos ha invitado para estar con él en Piquititircia Cali Latinoamérica, el gurú Rafael Rachopi, también que nos ha guiado en los entrenamientos virtuales. Digo, todos ellos, sin ellos, no fuera nada, ¿no? Porque hay que, te digo, ser agradecidos siempre con nuestros maestros, que son ellos Claro. los que nos impulsan, y si no fuera por nuestros maestros, los que realmente nos han enseñado, pues no seríamos nada, ¿no? A fin de cuentas, si me pusiera a ver videos de YouTube, pues no sería lo mismo, ¿no? Como muchos hacen, ¿no? Pero te digo, afortunadamente tenemos a nuestras espaldas la enseñanza de grandes seres humanos y sus ejemplos, ¿no? Sus ejemplos de vida. Y pues, ¿qué sigue? Creo que seguir difundiendo nuestro sistema, las escuelas con las que estamos. Ahorita, digo, para el siguiente año, ya que pase todo esto un poco más, volver a abrir otra vez las escuelas y estamos renovando las capacitaciones con la policía. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, te digo. Estábamos en el curso de líderes de grupo de Piquititirse a Cali. Entonces, vienen muchos proyectos bastante bonitos y bastante buenos. Te digo, es el compromiso
de seguir teniendo esa calidad en la enseñanza, ¿no? A lo mejor no tenemos 100 alumnos, 200 alumnos, 300 alumnos, pero aquí no importa la cantidad, aquí importa la calidad de seres humanos, que es lo que queremos formar, a fin de cuentas. Seres humanos, buenos ciudadanos y personas de altos valores y estándares para la sociedad. Muy bien, profesor, pues compártanos por favor sus direcciones de sus academias para quienes nos están siguiendo, si tienen la inquietud de ir a entrenar con ustedes, sepan dónde llegar. Sí, tenemos dos escuelas. Ahorita una es en el fraccionamiento del Rosario, calle Circuito 1 Sur, manzana 26, número 16, segundo piso. Por el momento seguimos todavía en contingencia, no estamos abiertos. Igual las clases son privadas y ya que regresemos. El otro gimnasio igual está en Avenida Juárez, 1901, segundo piso. Zimatlán de Álvarez, igual por la contingencia está cerrado, pero igual ya después, ya que regresemos a las clases normales, ya lo estaremos publicando en nuestras redes sociales. Tenemos un canal de YouTube que es World Police Martial Arts Federation, TWU, y ahí hay muchos videos de las técnicas, de todo lo que hacemos, y la página de Facebook, que es World Kyunchal Musul Muhando Federation, la de Hedon Comda Oaxaca, Cali Escrima Silat Oaxaca, Kido Hoy se escribe, está escrito, pero se pronuncia Kido He Oaxaca, Hapkido Oaxaca, que ahí también está del grupo que dirige el máster Oscar Omar Sánchez aquí en el estado, y que estamos afiliados directamente a Hapkido México, de que preside Máster Kukuan Kim, y nuestra página personal, que es Eduardo Cuello Maricruz Hernández. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Nos quedamos todavía con pendientes de más para seguir platicando. Hay mucho más para seguir ahondando, pero bueno, el tiempo ya se nos fue. Le agradezco que el haber aceptado nuestra invitación, así como que le agradezco a todos los maestros que aceptaron y que nos permitieron entrar un poquito en sus vidas y compartirnos lo mucho que saben de su sistema, lo tanto que han invertido en esfuerzo y todo para traer los sistemas marciales a nuestro estado. Les damos las gracias a Protec Oaxaca, a Foto Rossi por el apoyo, también a AMM Producciones por el apoyo. Y bueno, con su entrevista de usted nos despedimos, damos fin a la primera temporada y para las próximas. Ya que pasen las fiestas, retomamos nuevamente nuestras actividades. ¿Algo que quiera usted decir, profesor? Pues muchas gracias por la invitación y contar un poquito de lo que ha sido nuestra trayectoria. Gracias a Protec Oaxaca por el apoyo, Foto Rossi, y pues muchas gracias, y seguiremos pendientes para los siguientes proyectos en el futuro. Bueno, sin más, pues que pasen felices fiestas, felices años, síganse cuidando. La situación de la contingencia sanitaria aún no termina y no hay nada mejor como que recibir con salud y todos nuestros seres amados en nuestra casa, así que seguirnos cuidando. Y con esto damos por finalizado una breve cortinilla y que pasen muy buena noche.